esto se trata de una de las cosas más comunes en la guitarra eléctrica, una cosa que todos hacemos y todos queremos hacer, y es lo que se llama bending. Bending es una desafinación de la nota, una desafinación controlada, y viene de la palabra inglesa doblar, to bend. Bueno, pues este vídeo va a aclarar un poco los misterios del bending. Aquí tenemos un ejemplo de bending. Voy a pisar la tercera cuerda, segundo traste, y esta nota suena así. Voy a tocar el cuarto traste de la misma cuerda. Lo voy a memorizar. Bien, ahora lo que he hecho, he estirado la cuerda para que suene igual que esta nota. El bending puede ser ascendente o descendente. Eso es ascendente porque sube. Bien, podemos hacerlo también a la inversa, que es tocar la nota ya estirada, y eso es descendente. Es un poco más difícil porque hay que tenerla ya doblada y también que afine. El bending descendente. Y ahora vamos a hacer el ejercicio del bending. Vamos a ver cómo se abre una puerta. Este movimiento, recuérdalo. Si tiene un pomo, hacemos esto así y giramos. Este movimiento nos sirve para hacer el bending, recuérdalo. El mismo movimiento lo tenemos cuando abrimos un grifo. Colocamos tres dedos en fila en la tercera cuerda. Bien, y ahora tocamos la nota, que es un 7. Vamos a compararlo con lo mismo en el 9. Entonces, pam, 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 pam. Acostumbramos el oído a ese nuevo sonido. Lo memorizamos. Pa, 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 pa. Bien, y ahora vamos a estirar y a ver si podemos buscar esa nota haciendo el bending. Pa, pa. Ahí está. Entonces, haciendo el movimiento de coger un pomo de una puerta para entrar. Entonces, el mismo movimiento en la guitarra, así, con la mano, con la muñeca, con tres dedos, porque si lo hacemos con uno no vamos a tener suficiente fuerza. Bien, si lo hacemos bien, tiene que sonar igual que la nota siguiente. Ese estaba mal. Cuando hacéis un bending, siempre recuerda esto, esto es muy importante. Nunca dejar que la nota baje. Cuando habéis conseguido la nota destino, entonces apagad la cuerda. Porque suena como tirar un gato del rabo. Esto bueno, esto malo, dejadlo bajar, si no, también. Nunca dejar que se baje la nota. Bien, se puede hacer en cualquier cuerda, en cualquier sitio. Lo más probable es que se va a hacer en la tercera cuerda, en la segunda y la primera. En la cuarta cuerda. Se hace también, pero no tanto como en la tercera cuerda. Aquí un desglose del patrón. Primero el bending. Ahora con el cuarto dedo. Otra vez la primera cuerda. Y ahora vamos a correr con el tercer dedo. Y le hacemos un meneillo para hacer el vibrato, para que cante. Entonces hasta ahí.
Bien, y cuando queramos, pillamos el primer dedo en el octavo traste y luego podemos hacer otro bending. Eso es un bending de semitono, porque hacemos esto. El bending también puede ser continuo. Se puede repetir. Antes de acabar con el arrastre. Ha terminado el vídeo, nos vemos en otra ocasión. Ping.